Tengo unos regalitos para darte por haber venido al programa. Por todos lados, kilos de autotune. Bueno, mira lo que tengo acá. ¿Usás jean? Sí, sí. ¿Usás remera? Bikini, uso bikini, jean, todo. Bueno, acá tenemos, mira. Para vos, de Ruta 66, un jean. A ver, ¿te lo probás? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo? Remera, toma, todo para vos. ¿Ves que mi cuerpo ha trabajado? Disco de Diego Mizrahi. Ah, todo para vos. Muchacho, lo conozco, que 18 quilates, es canchero. Yo creo que mi cuerpo ha trabajado puede... Bueno, todo para vos, regalo por haber venido al programa. Hay una revista que se llama Record Play, que la pueden conseguir en todas las casas de música, una revista de distribución gratuita, que es para todos los músicos, para toda la industria musical. Bueno, quiero que me cuentes la verdadera historia de Amanece en la Ruta. ¿Hay un mito ahí que tiene que ver con una muerte, puede ser? Es que en realidad habla de alguien que ve su propia muerte. Entonces, ¿a vos te pasó, Miguelito? Yo, señor, la verdad que no. Pero no. Creo que tendría que haberlo dicho que sí, que sí me pasó y reviví. Como Víctor Sueiro. Es que de ahí se me vino un poco la idea. Sueiro, sí. Bueno, es que es obvio que es una experiencia que muchos han contado. Entonces, uniendo eso, uniendo la luz del amanecer, uniendo algunas ideas de cosas de música, de alguna manera sinfónica, como Génesis, que entra en una pileta donde hay un océano. O sea, toda esa sensación de entrar a un lugar desconocido me fue llevando a hacer la letra. Y debe ser unas pocas canciones que no hablan, que no hay minas, ¿no? Claro. Por eso, a veces cuando me preguntan, ¿qué pasó con la mina, Marcelo? Claro, porque parece, te lleva a ese lugar. Es que te lleva, y la gente en realidad está bailando, bailaban, cuando lo bailaban, era un tema romántico para bailar y hablaba de alguien que ve su propia muerte. Pero bueno, está la gente no lo entendió, evidentemente. No, pero es que, bueno, ¿qué puedo decir? Lo que sí que estaba hecho un homenaje a un primo mío que falleció en un accidente. Ah, bueno, entonces algo hay. Pero eso, al terminar el tema, no es que lo hice pensando en él. Ajá. Terminado el tema, porque los temas comienzan y no sé de qué van a hablar. Se va dando y el tema se fue armando. Ahora, si me preguntás una sorpresa, que haya gustado este tema, que se haya convertido en lo que se convirtió, no solo es algo que no me esperaba, sino que pensé, yo no lo iba a poner en el disco. Mirá vos. Porque pensé que nadie lo iba a entender. Mirá. Que me dijo a Milcar Gilaver y Charlie García. Me dijo, ¿qué es este tema? No, uno lo tengo ahí, ponelo, me dijeron. Y como yo de productor no tengo nada, dije, si ellos lo dicen, y lo puse. Se lo debes a Charlie, entonces. De alguna manera, a Charlie y a Gilaver. Qué bárbaro. Bueno, amigos, llegamos al término. Gracias, Miguel, por haber venido. No, al contrario. Gracias a todos por acompañarnos. A los muchachos. No, por favor. A estos excelentes músicos que te acompañan. Bueno. Todos saben ya que se pueden comunicar con nosotros, a todos los medios, bueno, que ya saben. Pueden seguir el programa en YouTube, ahí están todos los programas subidos, capítulos actuales y todos los anteriores. Amigo, que sea rock and roll y nos vemos la semana que viene. Chao. Se parece al de un tren eléctrico. Eso
esos árboles tienen contorno, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no, no era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectada como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro.